Cuando me descubro victimizándome a mí mismo, me recuerdo estas palabras. Javier, tienes alternativas. Si no te gusta dónde estás, muévete, porque no eres un árbol. Esto lo escuché de Brian Tracy, un motivador, y resonó conmigo. Entendí que si quería una relación excelente, tenía que irme de donde estaban las relaciones tóxicas. Si quería ganar más dinero, tenía que irme de donde no ganaba mucho y aprender a intercambiar más valor con más personas. Que si una pareja, un amigo, un socio o quien fuera me faltaba el respeto o no cumplía sus acuerdos, fui yo quien los eligió. Y que podía también decidir ya no elegirlos. Que si no me gustaba donde vivía, tenía que buscar la manera de irme a otra parte. Que era yo quien me estaba poniendo donde estaba y que podía elegir diferente. Mira, yo aprendí que quienes solo se repiten a sí mismos es porque dicen no puedo, algo que yo hacía bastante. Pero hay quienes se preguntan, oye, ¿y cómo se podrá? Entonces yo empecé a hacer eso. La vida cambia cuando te das cuenta de que en todo momento tienes alternativas. Así que elige tu camino o la vida y las demás personas van a elegir por ti.